Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte. Cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Me hiela la sangre, viento de vejez. Arranca los cabellos, me seca la piel, los ojos se me nublan, ni lloran ni ven. Ay, linda amiga, que no vuelvo a ver, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Preso me conducen, me echan en prisión, mazmorra de tinieblas, florida de mon, en donde para siempre dormiré solo. Ay, linda amiga, que no vuelvo. Cuerpo garrido que me lleva a la muerte. ¿Dónde está aquel bosque? ¿Dónde el manantial? ¿En dónde te bañabas, cuerpo de coral? Y mientras te secabas, me sonreías. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte. Cuerpo garrido que me lleva la muerte. Lejos se me borra, ventanita azul, y más menuda, te me pierdes tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde? Lucerita luz. Ay, linda amiga, que no vuelvo. Cuerpo garrido que me lleva la muerte. Thank you.
presentamos este olmo que queremos que sea el símbolo del centro que hoy inauguramos y se convierta, por tanto, en símbolo de la acción voluntaria y de la cooperación al desarrollo. Este olmo nos recuerda el gran trabajo que desarrolló Margarita Durón a lo largo de su vida. Gracias a ese trabajo se ha hecho posible la continuidad de esta especie. Tomamos la figura y el trabajo de Margarita Durón por su vinculación a la cooperación al desarrollo y por ello queremos que este olmo sea un reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias y a los cooperantes de Alcorcón, así como la inscripción que tenemos grabada a sus pies. Elegimos un olmo porque es un ser vivo de la naturaleza que crece y permanece, y así es como nosotros vemos a los voluntarios y voluntarias y a los cooperantes. Ahora os vamos a pedir un momento de silencio porque vamos a escuchar por un lado a los chelos que tenemos aquí y después, cuando ellos acaben, al coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón, que nos van a cantar El canto de los pájaros, de Miguel Asens Arbó, y la canción Ay, linda amiga, que es un anónimo del siglo XVI. Me lleva